Adelante, Cris. Qué lindo. ¿Cuántos días tienen los gusanitos? Hoy tienen su quinto día de la quinta edad. Queriendo Dios, el próximo viernes empiezan a madurar e inician su proceso de encapullado, entre viernes y sábado. El domingo espero haber terminado esta cría. Cris, ¿qué pasa que no entras? Veo el cuadro verde para poder hablar y si hablo junto, ¿qué pasa? No Pues tengo que esperar. Hablemos las tres al tiempo a ver qué pasa. A ver qué vamos a hablar al tiempo, niña. Hablemos al de tanto trabajo que hacemos nosotros. A ver. Solamente veo un cuadro verde de Amparo y de Liz. Cris, no le veo el cuadro verde. Cris, no habla por ¿Qué pasó, Cris, cuando estábamos hablando con Amparito al tiempo? Por eso, pero sería que no me escuchan a mí. Sí, tienes el cuadro verde, Cris, tienes que hablar más fluido. Cuéntanos qué hiciste hoy, cuántos gusanos tienes. Bueno, pues hoy me llegaron 5.000 gusanos divididos en 5.000 para hacer una prueba con nuevas razas con la universidad. Y empecé a darme fermentación desde el almuerzo, a las 11 de la mañana. Estuve con ellos en la tarde, salí a hacer un murmullo donde Elena y a las 5 bajé otra vez a darles la comida de gusanos. Si ves, Cristina, tienes mucho argumento, mucho que contarnos, me parece interesante. Muy bien, Cris, vamos muy bien. Sí, me encanta. Y entonces ustedes ahí se van conociendo que cuando Amparito, cuando va a terminar la frase, ella tiene una tonalidad de voz. Y lo mismo Cris, cuando ella va a terminar una frase, ella tiene una tonalidad de voz. Ah, es solamente ponerle cuidado cuando uno ve que ya va a acabar. No hay nadie que le avise ni nada. Sino esperar que ella termine, digamos, su frase, su tema o lo que sea y pueda seguir uno. Exacto. Otra manera es, por ejemplo, hacer esto. Como vamos a tener cámaras prendidas, entonces, si yo quiero hablar, yo puedo hacer esto. Habla. O así. Ah, listo. Amparo, no te veo. Entonces, eso. Entonces, yo me callo, si yo estoy hablando y veo que Amparito levantó la mano, o Cris, yo me callo para que entre una. Entonces, estoy hablando aquí como una lora, a ver qué está pasando. Y les estoy contando, deja la cámara, Amparito, para poder empezar a, por favor, hagamos el ejercicio visual. Entonces, yo estoy hablando aquí encantada y contándoles que esta mañana me llegó un pedido y entonces eso para mí es súper aburrido porque me tengo que poner la cosa y los guantes y empezar a desinfectar. Y bueno, pues me demoro mucho tiempo y entonces no me gusta tanto eso. No quiere hablar ninguna. Yo sí quiero contarles que estoy feliz. El 12 de octubre me llega nuevo pedido, voy a quedar aquí en mi casa, 15.000 gusanos, un poquito preocupada porque debido al verano las moreras no han crecido y pienso que me puede hacer falta comida al final de la cría, sin embargo, pues el pedido ya está listo, debo de afrontar y ver cómo soluciono ese problema. Claro, pues no se preocupe por Morera, que yo Morera le consigo. Gracias, Cristina. Yo sé que cuento contigo. Espectacular, niñas. Ustedes son las mejores. Muy bien, ya listos. Ustedes ya están listas. Ay, Cris, tienes de pronto la cámara un poquito sucia y entonces se ve una raya. Sí, se ve una rayita. Es. Ah, que está quebrado el lente. Bueno, entonces para terminar, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que si yo coloco la cámara así, ¿cierto? Entonces me ve más fea. Se me ve la papá. ¿Cómo nos ponemos?
¿De frente? De frente. Entonces, ¿qué vi tú? ¿Qué hace la gente? Que me pareció súper chistoso. Y me pareció genial. Ponen libros. Esto es un, ¿cómo se llama? Una cosa de cartón, donde viene helado, lo que sea, aquí venía sopa. Ajá. Y como ustedes usan celular, entonces... ¡Ah, chévere! Entonces ponen los libros, ponen el, encima de esto y lo dejan ahí, quietico. Como un trípode, como un trípode, como fijo. Exacto. Ah, bien. Y ustedes miran la distancia, porque si yo hablo muy cerca, entonces me veo así. Amparo, como muy gordita, está engañando. Exacto, engaña a uno. Entonces, para... Lo otro que pueden hacer es como hiciste Amparito tan lindo el día de la, del en vivo, del live, que pusiste la cámara lejos y hiciste aquí como que montaste un algo, tu escena. Eso también lo pueden hacer. Súper lindo. Pero estaba mi hijo. Ese día estaba Sebastián de camarógrafo. Estaba el Ingrid de iluminación. O sea, hicieron un cuadro bonito. Ellos son profesionales. Había iluminación, había camarógrafo, había sonido, había de todo. Sí, una pregunta. Sí, adelante. Cierto que Amparo ahí tenía muy cerca, igual estaré yo. ¿Cuánto tiene que haber más o menos de distancia entre el celular y uno? Pues lo que yo hago, gracias amor, lo que yo hago es mirar que, pues cómo me siento mejor. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo como unos límites y sé que más de acá, entonces no me siento cómoda. Ustedes son las que deciden cómo quieren verse. Sí, por ejemplo, Amparito, ahí mejoraste muchísimo, te ves ya a nivel, ya se te ve que tú tienes una cara delgada y además tienes un color de blusa divino, lo mismo que Cris. Y a Cris se le ve más cuerpo. Entonces ustedes definen qué tanto quieren verse. Ustedes son los que definen y esto es prueba y error y es como cada quien se sienta tranquilo y cómodo. Entonces esto... No, es que no tengo el celular en la mano, no tengo una mesa enfrente para colocarlo. Exacto. Entonces, esto y los libros para la próxima. Toca ese en una mesita. Sí, es. Es. Bueno, eso es un lo otro que me estaba diciendo Carlos Arturo es que comentemos el tema del celular. El celular se volvió ahora un instrumento de trabajo. El celular de ustedes ahora es un instrumento de trabajo, ¿cierto? Entonces que lo empiecen a reconocer cómo se entra, cómo se sale a Zoom, si van a usar una Google Meet, porque la idea, y ya entonces paso al tercer tema de la reunión de hoy, cerrando ya que ya saben manejar micrófono, ya saben manejar cámara, ya saben manejar chat, ya se pueden salir y chatear por el WhatsApp. Espectacular, todo muy bien. El siguiente tema es un tema que yo les quiero poner sobre la mesa y es el hecho de prepararse para que ustedes puedan colaborar con la gente que esté interesada en comprarles. Me explico. Yo no soy Liz, sino yo soy Adriana y ustedes no me conocen y yo las conozco. Y yo entro a su sala y ustedes me cuentan todo esto de los gusanos de seda y yo quedo dichosa. Yo digo, ay, juepucha, ¿será que yo quisiera mandarme a hacer como una chaqueta? Entonces yo les digo, chicas, ¿ustedes me pueden hacer una chaqueta? ¿Ustedes qué me contestan? Pues en el momento nosotros chaquetas, confección no hacemos, pero le podemos hacer la tela. Ah.
Yo le respondería, bueno, nosotros contamos con una carta de color muy amplia, con una carta de texturas bien amplia, y yo le haría llegar para que usted escoja el color, la textura, y le haríamos la tela. En confección no estamos muy bien preparadas porque necesitamos un sastre pues de alta costura, y se la podríamos hacer con mucho gusto. Exacto. Entonces, ahí hay varias cosas. Excelente que digan que sí, porque es que ustedes pueden hacer lo que quieran. Si a mí se me ocurre mandar a coger la pared que porque tengo frío y quiero ponerla de seda, quiero hacer una tela como un mural, ¿puedo? ¿Puedo mandar a hacer un mural? Nosotros podemos... Podemos hacerle la tela y él haría los acabados a su pared como él guste. Exacto. O sea, ustedes más allá de productos, lo que tienen es un oficio, y con ese oficio ustedes pueden hacer lo que quieran y lo que se le ocurra al cliente. Entonces, esta clienta que se llama Adriana en este momento, les va a decir, listo, yo quisiera crear la tela con ustedes, ¿cómo hacemos? Ahora nos podemos reunir. Hacemos una reunión por Zoom, claro, está bien, está bien. Eso, entonces hay que abrir el Zoom, chicas. El Zoom es gratis por 40 minutos. De la próxima vez que nos veamos, vamos a abrir los Zoom. ¿Listo? Listo, vamos aprendiendo. Eso, vamos poquito a poquito. Segundo. Ustedes tienen unas cartas de color y tienen muchas texturas. ¿Ustedes tienen un álbum de eso? Yo sí tengo uno de mezcla de fibras, de algodón, lana, alpaca, seda, cincho de plátano, iraca. ¿Y lo tienes fotografiado? ¿Se lo puedo mostrar ahora o mañana? Pues de una vez, Amparito, pues con eso vamos viendo cómo vamos a listar ese material, porque resulta, y les cuento ahí, que se dice que en el futuro lo que vienen son los prosumidores. ¿Y que quién es el prosumidor? Es esa persona que va a crear con el artesano, que va a crear en conjunto, utilizando todos estos medios virtuales, para hacer cosas ajustadas a la necesidad de la persona que va a pagar por hacer la pieza. Bueno, Liz, las voy a dejar un momentico y voy por mi álbum. Sí, lo que Carlos Arturo me está diciendo es importante, y es que el prosumidor es una persona que deja de comprar por lujo y empieza a pensar en las necesidades puntuales que tiene esa persona. Con todo este tema del COVID, lo que va a pasar es que las personas vamos a empezar a mirar de una manera más respetuosa qué compramos. Y ustedes, como son artesanas y tienen una producción tan limpia, pues eso puede ser muy bueno para ustedes, ¿sí? Entonces tienen una oportunidad de trabajar con esa persona que va a pensar en la necesidad, que va a hacer las cosas con ustedes de acuerdo a su necesidad única. Y para eso ustedes tienen que estar preparadas. Amparito, te vemos entonces. ¿Es un álbum? Y dentro están las telas. Yo no sé si alcanzan a mirar. Claro, sí, sí se ven, sino que si tú me la muestras así, estamos tratando de hacer un negocio,
Yo te voy a decir, ¿será que me la puedes enviar por el WhatsApp o me la puedes mostrar? ¿Tienes un portafolio o algo donde yo las pueda ver un poquito más? Es que no las veo bien. Tocaría que imprimirlo. Sí, eso sí se puede hacer. Hay que tomar. ¿Cómo, fotos? Foto. Foto, Amparito, foto. Y el, van a tomar la foto con el celular justo arriba de la tela. ¿Sí? No la tomen así inclinada, sino así. Ustedes pueden poner de pronto una cartulina en el piso o un pedazo de tela, lo que sea. Lo ponen, ojalá afuera, con luz día. Y extienden los pies, que no vayan a quedar. Y cogen el celular y lo ponen a este nivel. Ay, no sé si se ve ahí. Ahí, más abajito. Se pueden agachar más si quieren. Y toman la foto, pero que quede así planito. No que quede así porque se distorsiona. Y me pueden mandar las fotos y yo les armo los portafolios. Eso es uno. Dos, digamos que ya hicimos la tela, no sé qué, que ya me mandaron la carta de color. A la carta de color hay que tomarle las mismas fotos para poder armar la carta de color digital de ustedes. Y yo digo, bueno, y entonces, ¿cómo hago para pagar? Tenemos una cuenta en el banco y se la haríamos llegar. Usted debe asumir los costos de envío, los costos de transacción y el costo de la tela. Eso, entonces resulta que me pasó con alguna persona que me mandó mal la información de la cuenta y entonces la plata quedó, o sea, no pude pasar la plata porque pues estaba mal la cédula de la persona. La plata me la devolvieron y yo no me di cuenta. Duramos 8 días buscando la plata y buscando qué había pasado. Entonces, la información del nombre de la persona a la que está la cuenta, el NIP o la cédula, el tipo de cuenta, todo eso hay que hacerlo en una imagen. Esa información hay que alistarla también. Y todo eso que tú dijiste, Amparito, entonces cuando yo voy a empezar a hacer el pedido, yo debería tener un formatico que sea el que ustedes quieran, facilito, una ficha fácil de entender para mí como compradora, para ustedes como artesanas, donde las entre ambas partes tengamos la misma información y una vez esté llena sea como una especie de contrato, una factura o una cotización, una solicitud de pedido, para que ustedes la puedan manejar con esa persona y las dos personas tengamos la misma información, porque se da, o sea, este mundo virtual se puede prestar para muchas interpretaciones y confusión. ¿Sí? Entonces, en eso vamos a trabajar después de que terminen el producto con los profes. ¿Qué pasa si el cliente está en Europa? Me está preguntando Carlos. No escucho. ¿Qué pasa si el cliente está en Europa? Pregunta Carlos. Ajá, bueno, ahorita hay un sistema que llama Exportafácil. Le podemos hacer llegar a cualquier lugar del mundo su pedido. Sí lo hicimos. Mire, fuimos capaces de mandar a Italia, a Florencia, una ciudad de Italia, y Lina y yo no teníamos mucho conocimiento, pero la verdad que lo hicimos. Es que lo que yo digo, a ustedes no les queda nada pequeño. Sí. ¿Y cómo pago? Nosotros pudimos legalizar la plata, nos lo consignaron en el banco, en Davivienda, en dólares, y cuando fuimos, pudimos legalizar, nos llegó en dólares y ellos nos pagaron en pesos. Y el cliente asumió los costos el costo del producto más lo que le despachamos, lo hicimos por DHL. Ahí en Popayán, ¿cómo hacerlo? Listo, chicas. ¿La cuenta de banco de ustedes qué banco es?
Dios santo, yo tengo, a mí me tocó que abrir ahorita David Plata y mi hijo me está diciendo que abra una cuenta que llama Nequi, que es mucho más fácil. Sí, o sea, Bancolombia es la vivienda. Ok, perfecto, chicas. Dice Carlos Arturo que si puedes averiguar que si por Nequi te pueden hacer giros desde el exterior. Para averiguar. Debo averiguar. Yo nunca lo he utilizado. La verdad que mi hijo es que dice que debe utilizarlo porque cuando hicimos la exportación lo hicimos desde Corsera. Y cuando a nivel del país sí a mí me han consignado por, mire que hay una, por Juguemos, por Efecti también. Porque yo, mi cuenta está en Banco Agrario y a los clientes les parece muy complicado en Bogotá, muy complicado en Medellín, que es muy distante. Entonces, para ellos es más fácil, Efecti o Juguemos. Bueno, chicas, entonces trabajaremos en el modelo giros internacionales también, como una de los temas a pulir para que ustedes toda esa información la tengan lista. Nosotros esperamos tener visitantes de Europa el 7 de noviembre. Y como ustedes trabajan en seda, entonces creo que eso va, pues diría yo que las visitarán, diría yo. Pero pues uno no sabe, ¿no? Porque ellos escogen a qué salas ir. Pero pues yo puyo porque realmente se pasen por el tema de la seda. Muchas gracias. Liz, es usted muy amable. No, con mucho cariño, esto es lo que me encanta. Bueno, chicas, entonces hemos terminado.